En directo, gente, estamos en directo. Dios. Que hacer un poco de limpieza, la verdad. Pero un poquito, o sea, tampoco gran cosa. Te voy a dejar todo esto por aquí, porque como no tengo hueco, tengo que ordenar los cofres. Un cubo de lava que no sé para qué lo tengo, la verdad. Bueno, mira, todavía se me quemará las dos. Dejamos por ahí. Esto por aquí. Bienvenidos, chicos, los que estáis entrando ahora. Vale, vaya bien a los aldeanos. A ver si ha crecido ya alguno. De hecho, les voy a dar de comer a las ovejitas. Necesitamos tintes. Rico, 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 delicioso. También nuestra camita moradita. Aquí vacas, voy a hacer la matanza de Texas. La matanza de Texas, primo. Vale. A ver. A mí es nuevo. 20 de trigo. Oh. A ver, patatas. A ver si me gusta. Este. ¿Ah?
Eso los otros no hay por aquí, ¿no? Este es el... Este no mueve patata. Este es el... A ver, no puedo ya. Oye, no tenía uno que era con filo, tío. Sí, yo tenía uno que era con el ultra deschetado del filo, tío. Bueno, pues aquí tenemos nuestros aldeanos, gente. Hasta que se van bloqueando y demás. Pero así voy a preparar la zona de la masa de caña de azúcar. Para la zona de la caña de azúcar. Creo que sí va a ser aquí. Ahí, bueno. Voy a hacer unos pistones, unos observers. Esto. Y madera que tengo por aquí. A ver. Necesito 8 pistones. Necesito hierro, vale. Perfecto. Y ahora necesito hierro. Ese hierro que cojo para hacer los... A ver, materiales que lo podemos hacer. De esto. Cojo aquí un poco de piedra. Mientras que me voy al Nether a por unas linternitas de esas guapas. Hola, Héctor. Ahora os enseñaré cómo va la cosa. Este agua desafía la física. Es desafiante de la física. ¿Cómo estás? Pues la verdad que bastante mejor, bien. Mejor que bien. Súper bien. Vale, esto de aquí. Esto de negrito. Las linternitas estas. Vale, que esto me lleva la madera. La pone a madera. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás tú también? ¿Tú estás bien? Perfecto, vale,
la verdad. Pedazo, pedazo de árbol este, ¿no? Ya sabes, si le das apoyito al directito, se agradece mucho. Tanto si lo compartes, como si me sigues en redes sociales, como si estás por aquí. Eso siempre es igual, nunca cambia. Bueno, pues aquí tenemos madera ignífuga. Con lo cual, perfecto, vale. Ya había más. Seguimos, seguimos, seguimos. Por ejemplo, por aquí. Me colo. Te escuchas un poco bajo, lo sé. Estoy pegadito al micro. Ahora mejor. Esto era mejor. La caña de azúcar va a estar iluminada por estas linternitas que nunca me acuerdo cómo se llama. Brillongo. Ya es que vaya nombrecito. Pues yo creo que de momento me voy a llevar 20, más o menos 20 y pico, mejor. Voy a llevar 20. Con esto voy a empezar a ir tirando. ¿Dónde está mi portalito? A ver, ahí está. Vamos para allá. Vale, a ver, empezamos. Bajar materiales un segundo. Que voy petadito como siempre. Qué raro que yo vaya a petar materiales, eh. Parece mentira. Ya podemos esperar. A dormir un segundito. Pup, pup. Otro suelo, pues se cambia un segundito, no pasa nada. Correcto. Aquí está la tolva, y aquí está. No, así. Tolva y cofredores. Okay. Me gusta, me gusta, me gusta. Voy a hacer la caña de Irlanda.
O sea, la caña sí, voy a hacer la magia de caña de azúcar. Qué hable, qué chula. Vale. Tenemos esto, que básicamente va abajo para ir para eliminar. Hasta ahí. Ahí es donde va la caña de azúcar, así que justo el bloque de atrás, perfecto. Ah, no, no te preocupes. Sería aquí, ¿no? Vale, sí. Ok, pues aquí empezamos con los pistones. Un, dos. Este, ¿no? Materia. Ostras, ¿puedo hacer de madera? Oh, maderita azul. Pues sí, puedo hacer maderita azul. Hasta aquí va a ser cristal, con lo cual aquí subiría. Y aquí vuelta al mismo. Voy a hacer cristal. Hasta ahí. Señores observers, señorita Reston, perfecto, perfecto. Veamos que funciona esto. Funciona. Vale, vamos a por cristal y caña de azúcar, básicamente. Aquí está, yo para el lado, no supongo. ¿Eso que tiene aquí? La pregunta es: ¿dónde? Ah, aquí. Esta va a ser una granja encima bonita. Mira, mira, mira qué bonita. Qué bonic. Vale. Y ahora fácil. Seguir subiéndolo. Soy muy listo yo también. Heces. Soy muy tonto. Vale. Vale, ¿cuánto me da para el cristal? Se voy a dejarlo así porque así puedo subir. No tengo que estar haciendo parkour. Vale, me acabo de gastar 60. Esto por ahí. Escalerita, escalerita, pum. Es una buena altura. Y básicamente pues y así se escapa. Se ve bonito. Yo creo que sí. Mira, se están haciendo amigos. Se están haciendo amigos. Vale. Necesitamos dos por aquí. Justo todo para hacer una torrita. Pum 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 chimpón.
como veis, yo creo que sí. Vale. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto, esto. Pum, pum. Con lo cual, ahora si me tiro cualquier cosa. Correcta. Vale. Si no queréis que pase, que pasa muchas veces lo de que hace un ítem. Esto la corriente hace. Pues sale. A toda la leche. Si tenéis cristal. Si tenéis, claro. Yo. No tengo. Es tan fácil como. Haceros un panel. Y yo pensando que no tenía cristal, ¿sabes? Vale. Es por aquí, os hacéis un panel. Bueno, en este caso 16, porque me sobran. Me sobran los paneles. Y vienes concretamente aquí y haces ¡pum! Sí, te quedas sin uno, pero... Ah, no, vale, era aquí. Porque como muchos se pueden quedar aquí. Esto he quedado un palo. A ver, tenéis las dos opciones: o ponerlas justo delante de la valla, que os quita uno de estos, o si lo ponéis aquí en medio para que no salga más para acá. Como mucho puede quedar encima del cofre, que en un principio no debería. No debería. Para que en verdad para procesar esto. A ver si se queda. A ver cómo funcionan los frutos. Vale. Qué de porquería, tío. Qué de porquería tengo, loco. No parezco ni yo. Por aquí, bien. Esto por aquí, pum, que es importante. La rampa de nivel 5, esto, pum, bien. Vale, me ha gastado medio stack solo en todo esto, madre mía. Qué ruido. ¿Por qué tiene que ser cristal? O sea, no tiene que ser cristal, pero. A mí me gusta que sea cristal. Puedes poner una valla o normalmente puedes poner una slab. Encima del cofre. Hostia, bro. Se me acaba de iluminar la bombilla. ¡Hola! Sí que genera esto, tío. Sí que genera ese. Yo voy a dejar aquí semillas para. Siempre que me acuerde de venir, pues. Venga, tío. ¡Vamos, más semillas! ¡Vamos, más huevo! ¡Madre mía! O sea, pues pon una. Si pones escalera del cofre, se abre. Por ejemplo. O un slab. Lo único que a mí me gusta el tema de cristal. No sé por qué. Soy un fanático de cristal. Tu macho que morriña me está entrando, por favor. Como se nota que acabo de merendar. Déjame dormir. Gracias. De hecho, lo que tenemos allá a la izquierda de caña de azúcar ya lo quitaré. O lo quita, o no lo voy a quitar ahora. Porque si ya tengo. Tengo aquello. Pues. Perfecto. Esto básicamente sirve para hacer musgo. Este. Nada, solucionado. Ya tenemos un poco. Tengo que hacer de ahí arriba. O sea, de esto.
la bajada. Va a llegar aquí y hacer hola. No tenía que estar aquí. Subiendo por aquí, subiendo por allá. Ni siquiera tengo aire, por eso me lo bajo. ¿Sabes, no? Tengo que hacer la subida y bajada. Que es un coñazo, pero no. Tengo que hacer mucho colocación de esto. Tengo que hacer. Tengo que seguir quitando las paredes. Tengo que seguir ampliando todo esto. Es mucho trabajo, ya sabéis. Os lo dije el otro día que estuvisteis aquí por el directo. O sea, es mucho, mucho trabajo. Venir aquí horas y horas a picar, básicamente, porque esto es. Picar y picar y picar y picar y picar. Si os gusta el Minecraft. Me veis picando. Si no os gusta, solo queréis ver el técnico, no me vais a picar. Porque es aburridísimo. La parte buena es que toda esta piedra luego la uso para resto, o sea, para pistones y demás, pero. Un poco coñazo. Pero bueno, primero es. Voy a quitar un poquito, o sea, tampoco me voy a tirar aquí 3 horas picando. Que tampoco es que me apetezca a mí mucho estar aquí 3 horas picando. ¡Hola, mae! ¡Hola! Y creo que ya que estoy aquí con vosotros de charleta, lo que voy a hacer es pescar. A ver si consigo algún libro así de encantamiento guapo. Ya que tengo esta super. Mega caña de suerte marina 1. A ver si me toca un librito o algo. Por ejemplo, de reparación o eficiencia. Va a poner, por ejemplo, para. Ya puedo ponérselo al pico de diamante. Un pedo globo no se lo voy a poner al diamante. Al pico. Como comprenderás. Por ejemplo, ya que tengo aquí el pico, que lo tengo básicamente 21 usos de la obsidiana que cogí. O sea. Poca cosa, está nuevo. Entonces le pongo eficiencia 4 o 5 si me toca. Y rompibilidad. Y ahora con los precios globos, tío. Que no quiero los precios globos, carajo. Y rompibilidad, sí, eficiencia. Reparación. Ojalá que me toque reparación, por cierto. Ojalá. O si tengo la suerte. De que me toque otro encantamiento mejor, como el de suerte marina. Pues bienvenido a suerte marina o atracción. Que la atracción es para más comida. Y más cositas útiles. Que de hecho, me puedo hacer a mesa de encantamientos. Y encantar la caña de pescar. La caña que tengo la puedo. Me puedo poner a. La puedo encantar a lo que me toca el nivel 30. Puedo ponerla ahí en todo el medio. Nada, solucionado. Básicamente. Yo soy mucho de ponerlo en todo el medio. Lo único que tengo que hacerme los libros, tengo que hacerme las estanterías. Para dichas cosas. Que en verdad no es ningún problema porque tengo aquí madera. Tengo maderita aquí a punta pala, pero la pereza que me da ahora mismo ponerme a hacer las estanterías. Bueno, ¿qué? ¿Las hacemos o qué? Así. Psh, de free. Vamos a buscar un sitio ahí por la aldea, por el hueco ese que hay por ahí. Por un huequecito, que veamos aquí. Está de lujo. Y la plantamos en todo el medio. ¡Que me pete un creeper! Pues que me pete. Para eso estamos en Minecraft, para morir, para revivir. Para sobrevivir. Para disfrutar, para comer, para pescar, para dormir. Que eso me va a hacer la mesa de encantamientos, tío, que eso me está dando basura. Yo me da peces, y peces tengo ya a punta pala. A ver, ¿qué necesitaba? Necesitaba cuero. ¿Cuánto cuero necesitabas al máximo para hacer la mesa de encantamientos al máximo? Eran 15 estanterías, ¿no? Creo. Si son 15 estanterías por 3 de cuero son 45. Pues no me llega, voy a tener que ir a poner unas 15, ¿no? 45 de cuero necesito.
Tengo 39, pues necesito 6. Vaquitas, ¿dónde estáis? Que os traigo un regalito. Venir con papi. A ver cuál es la candidata de que se venga con el papi. A ver cómo crecen las ovejas, tío. Tengo que teñir una de blanco. Para tener ya lana blanca, tener más lana. Pero son todas marrones. Es esta la única blanca. La única que destaca es esa. A ver. No veas se masoca, ¿sabes? Voy a... Solo necesito 6. Las demás las vibran. Lo cual voy a ir una más. Tú, no corras. 41. 44, 45, 47. Ahora, me voy. Lo he conseguido. ¿Hacemos la matanza de Texas o las dejamos? Y dejamos solo 4. ¿Qué hacemos? Héctor, ¿qué quieres hacer? Las reventamos e intentamos llegar un poco más de nivel. O las dejamos en paz para otra misión. Tengo 12 chuletas, 47 de cuero. El cuero me viene de lujo. Las chuletas me vienen ni que pintadas. Ya, tranquilas, que si chilláis tanto os reviento. Como quieras. Bueno, vamos a dejar 4. Oye, lo que me dan. Perfecto. De hecho, quiero reventar este. Pero quiero reventar el hacha de piedra. Que no lo uso para nada. Si no, les daría con la espada. Y os daría todas. De hecho, como no hay ninguna pequeña, no hay compasión. No hay compasión. Mira, 2 stacks ya. Venido. Vamos, vamos, vamos. Yo, ¿cuántos usos le queda? 5. 4. ¿Cuántas quedan? A ver. Hagamos un recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora quedan 5. Ahora quedan 4. 2. Ahí se quedan 2. Uf, madre. No, está aquí 23. Y uno está aquí 25 de comida. Se me ha ido un poco la llana. Este es tinte blanco, ¿no? Ah, no, es tinte gris. Oye, ¿podemos tener una oveja de tinte gris? Ojo, ¿qué? ¡Toma! Este es blanco. Ah, no, es la misma. ¿Cuándo había blanco? Creo que lo había visto yo por aquí. Aquí. Ah, no, es tinte también gris. What the heck? ¿No es blanco, tío? ¿Estás...? Bueno, el blanco es la... Le voy a dar el polvo de hueso. Es bonita. Ya, si necesito azul. Azul. Azul, correcto. Vale. Tenemos uno. Culo, que no te quería pegar. No, 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 sorry. Solo te quería poner el cinturón. 2 marrones, 2 grises, 1 blanco y 1 azul. Perfecto. De hecho, si junto la blanca con la azul, me tiene que salir azul clarito, por narices. Porque si la física es azul con blanco, sale azul claro. De toda la vida, de toda la life. Que yo sepa, vea. O sea, a ver si va a estar yo rompiendo las reglas del juego. Vamos a pillarte esto. Papeles, papeles. ¡Papeles! ¿Dónde hay papeles? Aquí. ¡Pum! 64. Madre. Creo que me he pasado, ¿no? Pero bueno, luego todo esto se puede tradear con los aldeanos, ¿sabes? Sin problema.
Vale. Ahora necesito. Necesito los libros. Libros, 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 libros. Aquí. 64 libros. Necesito más libros, ¿no? Vale. Estanterías aquí. Me he pasado, ¿no? Me he pasado. 21 estanterías, ¿sabes? Solo necesito 15. Que bueno, no. Que las puedo hacer todas porque así luego para hacer más. Para hacer los atriles me viene bien. Es verdad. Mira, tengo 6 atriles más. Toma ya. ¡Toma! Vale, pues me he golpeado. Vamos a buscar un sitio. Hombre, señorita araña, bienvenida a mi humilde morada. ¿Qué tal? ¿Te gusta la espada? Porque tengo una bien rica. Tú, bicho veo, ven aquí. No corras, no corras. Que quiero tu experiencia. Pringao. A ver, veamos. Veamos, 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 veamos. ¿Dónde podemos hacer nuestra mesita de encantamiento? Felicidades por los 72 seguidores. Somos 77. Jeje. Ah, vale, porque vale, estás viendo el contador, vale. Es que el contador son 72 nuevos, claro. Cuando lo puse yo tenía 5. Apenas. Ok, sí. Gracias, Héctor. Poco a poco, pues vamos subiendo. Me va conociendo gente. Gente que va compartiendo el directo también, pues se van uniendo gente y demás. Y pues, la verdad que ayuda. Ayuda bastante que comparte ese directo y qué tal. Que se haga un poco viral. Ya que aquí no se puede dar likes, pero en YouTube sí. Pues si me seguís en YouTube y le dais likes a los vídeos que resubo, pues se agradece. Yo por no hacerme un hacha, porque soy todo perdido, pues aquí quedando básicamente unas vallas a mano. Porque soy un fiera, soy un mastodonte, soy un titán, soy un pringado. Soy un tifón, básicamente. Pues mira, encima tengo un libro, ¿sabes? Tengo un libro que se puede encantar. Ojo el gato. Si es que. Oye, esto es el destino, ¿eh? Es el destino, Héctor. ¿Quiere que encante un librito al nivel 30? En vez de la caña de azúcar de esa pocha. Si es que no se puede luchar contra el destino. A ver, empecemos con esto. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner el suelo bonito, ¿no? Digo, digo. Vamos a ponerlo. Hombre, a ver, si me pones carbón debajo de donde va a poner yo la mina, esa la mina, la mesa de encantamientos, no te voy a decir yo que no. Porque, vamos a ver, es experiencia de free. Vamos a ver, muchacho. Es como si a un pobre vagabundo le das un bocata. No te voy a decir que no. Gracias, qué majo eres, chaval. Vale, tenemos una antorcha aquí de mierda. ¿Qué vas a hacer? ¡Piu! Perfecto. Maderita azul, que me gusta mucho, mira, el azul. Así no se quema. Y la pongo mal, si es que no falla. Ugadas, básicamente. Vale, a ver. Aquí se puede poner la mesa, ¿no? Vale, quiero que mire para allá. Con lo cual, esto va a ser la mesa. Con lo cual, esto es aquí. Dos. Perfecto. Y ahora, pues doble capa. Sí, me tenía que haber ahorrado las esquinas. Lo sé, Héctor. No hace falta que me lo digas por el chat. Ya lo sé. Sí que me lo vas a decir, ¿a que sí? Échame la bronca. Te puedes ahorrar las esquinas. Ah, te voy a poner el cristal allí, ¿verdad? Sí, es que no me da la cabeza para todo, tío. Uy, ¿cuánto hay aquí, no? De repente. Lo quedan dos, ¿no? Vale, no, tres. No me da la vida para todo, tío. No me da para todo. Sí. Lo sé, lo sé. Claro, si no te ahorras las esquinas, son 15 esquinas, pues necesitas 4 más, o sea, 19. Ah, mira, ¿cómo hago las matas? Para que veas qué eficiente es la granja de caña de azúcar que te genera esta tierra. Madre mía. Amazing. Increíble.
Es una fiera. Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta. Que me le dan mil vueltas. Hace poco me ha venido la canción de los gavilanes. Pero bueno, no pasa res. Vale, necesitaba una estantería más. Por lo cual necesito tres libros. Que como uno me lo borro yo, porque yo soy un fiero más todonte crack. Vale. Ahora metemos esto y esto. Ahí. Perfecto. Perfecto. Si hasta portugués, Héctor. Tenéis un streamer que sabéis. Oye, ¿por qué llevo uno de caña de azúcar encima? What the hell? Ah, por el... Porque estaba haciendo papel. ¿No ves cómo no me da la cabeza pa tanto? Ya se me olvidó porque tengo caña de azúcar encima. Pero me han sobrado 20... Madre mía, me han sobrado 20, ¿sabes? Como diciendo... ¿Me has sobrado algo? 20 me han sobrado. Vale. También yo soy tonto, porque no cojo la mesa de encantamientos que ya la puedo hacer y no tengo que dar 5 vueltas para allá. Encima necesito otro libro. Si es que no se puede. No se puede estar a 5 cosas a la vez. Chavales, centraros en la vida. Cuando tengas que hacer algo, hacerlo al instante, que luego se os olvida. Vale. Necesito 1, 4 de oxígeno que tenía por aquí. Hecho todo 5. Ni hecho posta. 15 diamantitos. Pues ya se quedan en 13 otra vez. Qué ruina, tío. En mi puta vida puede tener armadura de diamante, macho, con esto. Vale. Chachén. Y ahora pescaré o haré. Yo creo que estaré pescando para conseguir los 30 niveles y trayendo con los señores aldeanos. Cogeré trigo que tengo ahí en los cofres y demás. Cogeré zanahorias que también tengo. Cogeré remolacha, tengo algo. Etc, etc, etc. Pum. Sí. Está bien puesta, ¿no? Vale, sí. Voy a cagar. Y vamos a poner todo el borde este, porque ya que el borde de antes, uno por fuera, pues esto no va a ser menos. Tiene que ser simétrico. Colocado esto. Así me gusta. Como esto sale uno, pues esto también. He dicho uno, no dos. Y menos de alto. Ay, mío. No se puede trabajar. No se puede pensar por tres. Oh, mira qué bonito. Cómo le llegan las letritas. Está el nivel 30 ya, ¿no? Barrido 3. Pedazo ñordo. Y rompibrea 3. ¡Nieh! No es lo mejor, la verdad. El barridola para la espada, ¿no? Si no recuerdo mal, es como el empuje. Se puede decir. Que te empuja. Te hace como el Goku. Ha flipado con mis movimientos bucales de ruidos. Sí. Si es que yo valgo para SMR, valgo para todo. En verdad, no, pero. Ah, tampoco he probado nunca hacer SMR, en verdad. Igual sí valgo. ¿Te imaginas? Chavales, nuevo directo de SMR. 12 de la noche. ¿Queréis dormir? Pues seguidme. Y mañana, durante la tarde, Minecraft. ASMR a la 1 de la mañana. Y tan. Que bueno, si es a la 1 de tu... De ahí de Latinoamérica. Toca hacerlo yo a las 7 de la mañana de aquí de España. O sea, imagínate. A las 7 de la mañana tengo que hacer yo un directo de ASMR. Para que los de Latinoamérica duerman. ¿Dónde es? Vas a dormir juntitos. Sí. Con el movimiento del viento. De tu lugar. Ah, la una de mi casa. Pues ahí son las 8. No, las 8 no. Son las 7. ¿A qué hora duermes tú, Héctor? ¿A las 7 de la tarde? Héctor tiene los ritmos cambiados. En vez de dormirse a las 10 como todo ser humano, duerme a las 7 de la tarde.
Ahí la fiesta, qué mono es. Pues nada, chavales. Interesante día pescando. Mientras que la granja de hierro funciona y la granja de caña de azúcar también. ¡Vamos! Bueno, la aldea no, no lo sé. Pues porque estoy viendo que tiene parte cargada, la otra no lo sé. Supongo que sí, ¿no? Que esté cargado. Que bueno, si me pongo a pescar allí, entonces sí. Si me pongo aquí, eso carga, ¿no? ¡No! Hay un golem. ¡Ha generado un golem encima! Me parto. Bueno, mi granja de hierro no lo hace. ¿Alguien me explica que hace un golem en una casa? Yo me dormí ayer a las 2. Pues madre mía. A esa hora estaba yo estudiando a las 8 de la mañana. Aquí en España, imagínate. Lo productivo que soy. Por eso a veces no puedo hacer directo, porque estoy estudiando. ¿Qué me explica que hace metido en una maldita casa así, ¿no? Y encima está entre escaleras, ¿sabes? Como diciendo... No me gusta la física, tío. Pero gracias por ello, hombre. Ya que está, hombre. Es que de hecho... Para tapar esto, tío. Es que no sé ni cómo reaparece aquí, porque... No hay aldeanos ya para reaparecer aquí. Y los de mi casa reaparecen en mi casa, o sea, no reaparecen aquí, justo donde están ellos. ¿Dónde está este? Los míos reaparecen allí. Pues no lo sé. Eva, que me coño. Va a escuchar un segundo a ver si se siguen quemando los golems. ¡Oh! Ya ha funcionado la caña de azúcar. ¡Corre, corre! A ver cuánto ha generado. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Manolo! 5 y lo que se ha quedado fuera, pues 3. Vale, pues creo que sí voy a poner la slab para que no salte. Voy a poner una slab mejor. Mira la segunda opción. Para nada es un fallo técnico. Para nada. Es una segunda opción. Hazte un water drop. ¿Dónde me hago un water drop? ¿Dónde quieres hacerme un water drop? Y supuestamente de ahí ya no puede saltar. Ok. ¿Dónde hacemos un water drop? Bueno, a ver. No quiero perder 30 niveles, ¿sabes? O sea, vamos a esperar a que encante. A ver qué mojón me toca. Y luego lo hacemos. Si te parece bien esto. Que no me apetece perder 30 niveles con lo que cuesta subir. Ay. Hijo, que está muy caro los niveles. Sí, es que cada día cuesta más tener los niveles. Bueno, va a reproducir las vacas, tío. Si, es que parezco tonto yo también. Ok, ahí me gusta. Es esto. Te iba por poner un reto de espectadores. Por ejemplo, si llegamos a 3 espectadores, hacemos un water drop en y ponéis vosotros la ubicación. Tipo a 100 bloques, a 200. Encima de una casa, encima de la granja de golems. Que de hecho encima de la granja de hierro no puedo hacer un water drop porque las hojas atraviesan el agua, me cago en todo. Tú metes un cubo y lo atraviesan. Son unos fails. Tío, espérate que va a ser más eficiente. ¿Aquella granja? ¿Hay 3 o no? No, de momento no hay 3, hay 2. Ahora hay 3. Héctor, me das miedo con tu brujería, o sea, de repente hay 3. What the fuck, ¿qué has hecho? No me digas que has compartido el directo. Pues si lo has compartido, sabrá que macho. Así que compártelo siempre, que luego me dices, ay no, es que no tengo con quién compartir. No. Aunque sea con tu cuenta secundaria, pero comparte.
Que venga gente, que vengan con nosotros, que se lo pasen bien. Que vean los fails que podemos tener, que vean mis muertes tontas. Por hacer un water drop sin querer. Por no saber nada de Minecraft Java. Tío, va a ser más eficiente aquello que lo mío, en serio. Madre mía, espero que siga funcionando mi granja de hierro, ¿no? Que no tenga ninguna interacción con aquello. Pues no, vamos a apañar. Pues va a estar por aquí, casi lo veo. Si se quema los golems. Esperemos que sí, o sea. Esperemos que sí. No tendría que haber ninguna interacción, o sea. Porque eso y esto están a más de 60 bloques. Es brujería porque no lo compartí. Ay, qué miedo tengo tú. Vale, sí, nada, sí, funciona, ok. No me digas eso, esto, no me digas eso que me preocupo, es que. Ay. Me ha venido escalofrío. Ay. Jesucito, protégeme. Protege a tu streamer favorito. Te imaginas. Ahora escribe a alguien por el chat. Hola, soy Jesucito. No tengo espacio. Vale, voy a poner un segundito la mesa. Vale. Tenemos lana de colores. Vamos. Ya tengo lana de azul. Es que necesito lana azul. Ah, no, azul no, es verde. Bueno, azul también. Que me gusta el azul. Sería verde. Y sería... ¿Qué más? Necesito lana verde, gris. Bueno, gris no, porque ya tengo. Verde. Necesito verde y negro. Para hacer la... el pixel art. Voy a hacer un pixel art de esmeralda. Y necesito verde, blanco. Verde oscuro. Verde oscuro, verde clarito. Negrito. Y blanquito. Para hacer una película. ¿Cómo se llaman tus amigos? Negrito, blanquito, menganito y manolito. De hecho, me voy a acercar un poco a los cultivos, así lo recojo. Hacemos un 360 pesca. ¡Uah! Mejor dicho, hacemos un... eso sí, 360 pesca. Para que veas qué potencial hay aquí. Ay, mira, se me va un poco la olla, ¿no, chavales? Se me va un poco la olla. Se nota que son las 6 y cuarto de la tarde. Que hace poco que he dormido, me están dando morrillo. Que he dormido, no, que he comido, o sea, ya no sé ni hablar, para que veáis. Si es que no, no sé hablar, gente. 8, 16, 24, 32, 40. Tengo aquí 40 panes, o sea, tengo dos esmeraldas, es decir, 40 panes, sí, 40 todos. Pues serían 41 si quitar este, pero como estoy iluminando, pues no lo quito. ¡Eh! Me falta uno. ¡Policía! Me falta uno. No. Ah, vale, porque. Me queda uno. Ah, lo robo, suéltame. Serían 40 si este fuera fértil. Podemos no es fértil porque está el señor. Qué iluminación, pero que no parezcan monstruos. Para que siempre esté iluminado. Ay. Joder, macho, es que no tengo espacio. Qué asco. Patatitas, ahora te cojo. No te preocupes. Nunca te dejaré sola. Nunca te dejaré sola. Yo para qué llevo un stack y uno de piedra. ¿Alguien me explica por qué llevo un stack y uno? Poco más y tengo una vida. Y una. Patatitas, rico, rico. ¡Qué rico, papi! Ojalá se pudiera mezclar con la carne, ¿no? Hacerse una especie como de plato combinado en plan patatas con un chuleta. Te regeneras 7 corazones. O sea, 7 mulitos. O sea, lo que es juntar el chuletón, regenera 4. Con los 3 que regenera la 2 y medio que regenera las patatas cocidas. Pincharías a comer chuletones con patatas. Qué fantasías tengo en la cabeza, gente. Madre mía, lo que tengo aquí de comida. Ya no puedo pasar hambre. No me dejáis pasar hambre. No puedo pasar hambre. I don't have. Ay, vale. O me da pereza bajar
y pone las semillitas. Pum. Pum. Y ahí, mi querido cofre. Voy a ir al cofre. Vale. Remolacha. Si es que yo la remolacha no la uso para nada, tío. La tengo solo para tradear con el aldeano ese que me timaba, el perro que me cambia las remolachas. Pues mira, ya tengo casi un stack. ¡Toma! Tengo un stack. Ah, tengo que plantar las calabazas, es verdad que también me tradea calabazas. De hecho, los voy a poner aquí al lado de casa. Gente, ¿cómo hacer un cultivo rápido de calabazas? Aquí no, que no me gusta. Aquí nada, dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala, ¿por qué no? Bueno, Héctor, que vaya muy bien. Gracias por estar por aquí. Y no me hagas brujería, para que me venga más gente. Que me da miedo. Tengo miedo. He matado un poquito con los soldados, a ver lo que... las ventajas que me dan, los sablazos que me quitan. Vale. Bueno, la parte buena que sé que esa zona va a estar protegida. Un poquito los golems. Bye bye. Que vaya muy bien, Néstor. Gracias por estar por aquí. A ver, tú. ¿Dónde tienes la remolacha? Tú no. Bueno, tú sí. Dame eso. Que por uno no te puedo cambiar dos veces. Vale. Tú. Aquí estás. Te pillé. Vale. Perfecto. Tengo algo más para cambiar. Tengo 11. Pero tengo 8, no tengo 16. F. Pues nada, pues, que no tengo más. Pues nada, torres. Pues me acabo de sacar 5 esmeralditas de free. 4 esmeralditas de free. Soy un timador. Si quiero hierro, vengo por todos. Pero como tengo una granja infinita, pues me van a quedar por ahí. De protección de los aldeanos. Para que protejan a mis aldeanitos, por si acaso. Pasas algo. Oye, da tú, me está entrando la morriña, madre mía. Insana. Vale, la tengo para quitar. A ver. Física. Blanco con azul. Azul cielo. Con azul cielo. Marrón con el gris. Marrón clarito, ¿no? Con el gris. Oye, falta una. Falta una cría, vamos a ver. Falta una. Marrón. Chabones, aquí tenemos de todo. Aquí hay de todo. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva! Vale. Voy a seguir pescando. Va a ir consiguiendo los niveles 30. Todavía me quedan 3. Madre mía, tú, me puedo pegar un tiro mientras. Suerte marina, es que me da encima de suerte marina. Me está dando solo pescado. El pescado tengo a punta pala. No, necesito pescado. Necesito libros. Y ahora con el pescado. Pecado no. Libros. Cosas encantadas. Dame una caña mejor con atracción y reparación. Por lo menos con reparación, pues no te va a estar cada X tiempo haciendo una caña. Bueno, es verdad. A todo esto no me dice todavía yunque. Me toca hacer yunque. Porque a ver si me va a tocar un libro tocho, digo. Coño, si no tengo yunque. Yo como lo junto. Si es que no falla las cosas, no falla. No falla. Pues nada, si me va a dar solo pescado. Que no quiero pescado. Toma pescado. Buenos días, Judas. Bienvenido al canal. No quiero pescado.
Dame otra cosa que no se ha pescado. Y yo, otra cosa que no se ha pescado. Y me ha pescado. Pues nada. Hoy va a ser un día de pescados. Quiero llegar a nivel 30. Que me dé un libro, por lo menos bueno, de eficiencia, golpeo, algo que pueda utilizar. Y me da pescado. ¿Qué comida tengo? ¿Cómo? Hay que explicarte. Comida ya tengo. Necesito algo importante. Algo que dices. Me gusta. Bueno, otro pescado. Ay, qué cansado, tío. Otro pescado. No, quiero pescado. Dame otra cosa. No, quiero pescado. No, quiero pescado. Dame otra cosa. Lo, 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 lo. Dame otra cosa que no sea pescado. Ey, ey, ey. Un chun chun. Dame otra cosa que no sea pescado. Pues nada, solo nada pescado. Estoy cansado de pescado ya, tío. No quiero pescado. No, quiero pescado. No, quiero pescado. 18 peces de globos, tío, lo tengo ya. Porque solo me da pescado, tío. Solo me da pescado. ¡Epa! Cansino, tío. Me da cansino. Y me ha pescado. ¡Que no quiero pescado! Tan difícil es que no me des pescado, tío. Que necesito algo que no sea pescado, por favor. Me ha pescado. Pues nada. Me voy a alta mar, ya verás. Me voy para allá, para allá, para allá, para allá. A ver si me toca algo mejor, porque estoy en mi casa, no me toca nada. Estoy al lado de mi base, no me toca nada. Otro pescado. Pues nada, otro pescado. Venga, dame más pescado. Otro pescado, venga. A ver. Si me seguís en mis redes sociales, agradece, chicos. Están aquí. Mis redes sociales y compartís el directito para que venga más gente también. Ya sabéis. Compartan. Comparten. Pues nada, oye, que solo me va a dar pescado, tío. Que no quiero pescado. Que mira cuánto pescado tengo, que aquí tengo más pescado. Qué cansino, tío. Que no quiero pescado. Tengo mucho pescado. Nada, va a tener que ir a encantar. Ay, mía. Le doy rompibilidad a 3 la caña. Igual con esta de atracción venía bien. Tipo juntarlas. Yo creo que sí. Por lo menos así no se me va a romper tanto. De hecho, toma ya. Voy a hacer por aquí un segundito. Un jungle. Voy a
hacer un shunker, pero tú. Y tengo 18, 27 y 4, 31. Pues casi. Las mates un poco, ya sabes. Vale. Uno. Dos. Tres. Esto por aquí. Y ahí sí. ¡Hola! Es encima del yunque que me das algo, tío. Que yunque impone, ¿eh? Que te mete un yuncazo que te mata. Yuncazo. Ojalá, bla, bla. Ojo la innovación de las palabras como las invento. Bro. Que no sé si cambia la probabilidad de estar aquí. ¡Oh! Lloviendo. Lloviendo, sí. Lloviendo se pesca mejor. Se pesca más, decían. Encima los cofres. Para que sepas que te voy a guardar aquí. Que me meto que sea algo bueno. Yo necesito algo eficiente. Golpeo para espada. Y hoy rompibilidad para una caña. O mending. Si no quieres dar. Y eso con una pico de diamante. Bueno, se rompa. Perfecto. Otro se me escapa. Esta no la va a reventar, voy a dejar a dos o tres usos y después encantaré la otra caña. Aunque sea con el rompible a 3, que igual me toca algo más. Y así aprovecho y la junto. Y al juntarlas, pues por lo menos no se me rompe tanto. No se me rompe tan rápido. Vamos, vamos. Está lloviendo. ¿Qué más quieres? Me tienes que dar algo bonito, tío. Me da un nenúfar. Me das un nenúfar. Te estás. Estás quedando conmigo, ¿no? Ah, pon nenúfar que te crío. Ay, mío. Nada, se hace de noche. Hay que venir. Me va a pescar dos cosas más, si no, dos menos. Si esas dos cosas que voy a pescar no me dan nada bueno, significa que, aunque llueva, vas a pescar igual. Una para aquí, otra para allá. Vamos. ¡Vamos! Pececito, ¿y qué más hay por aquí? Nivel 28 tuya. Así que se tarda pescando, tío, madre mía. 18 usos. Nada. O sea, a mí me... Yo creo que la forma más rápida de esto es de con los aldeanos. Con lo cual voy a coger bastante trigo que tengo por aquí. Tenía un curso aquí. A cogerme 60, 64, son 128. Y le quito los 8. Pues justo tengo 120. Que me la. Me podía haber quedado en la noche a matar zombies, tío, o esqueletos o tal. Es verdad. Que eso sube rápido. Que eso subía rápido. Los clipes, uy, qué rico, papi. Ven aquí. Ahí. Ah, no, que se queda capón. Es una dieta. A ver, que tengo que ir arriba. Sí. Que yo sepa nada.
Pues mata a la gallina, tío. No me da experiencia. What the... ¿No me ha dado experiencia la gallina? ¿O me ha dado tan poco que ni soy yo? Oh my god. No me da experiencia. Qué mala. A la víbora. Sí, porque a ver, la otra forma es ir al negro a coger el corzo, pero... Me puedo tirar 3 años. Estoy viendo el bioma que estoy. Que la verdad que no me gusta mucho. Hola. ¿Quién me ve cambiar un poco de trigo? ¿Eras tú uno de trigo? O patatas. Patatas. ¿Eras tú? ¿Y tú? Patatas. Tengo 3 con patatas. No, no. 3 por aquí. Sí. Ok. Ya estaría. ¿Qué pasa? Nada, de hecho te voy a comprar esto. Uf, qué poquito está de subir ya, eh. Es un poco de subir también. Uf. Lo tenías que seguir creando, o sea que... Ya sabéis. Ok, ya voy. 1, 2, 2 golazos. ¿Cómo vamos a pescar aquí? Lo que estoy. En poquito puede subir de nivel. Es verdad. Solo tengo un huequito. Que básicamente puede ser un buen pez. Basura. O un librito. Creo que un librito me apañe, ¿no? Nivel 28, casi 29. Ah, sí, lo voy a ver, te dan experiencia, te dan. Yo sí. Ya lo acabo de ver. Madre mía, la experiencia que te dan los aldeanos. El lobo. En vez de hablar, tantas veces de calabazo, no sé cuánto te regenera, tío. Por un caso, he comido. Te has comprado por comprar. Pero nunca he comido tartas de calabazo. Vamos. Yo voy a ganar nivel 30 cañas. 39, con esta caña. ¿Eh? No. Está limpia. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Pero el domingo. Sí, pero cuando salgo es lo peor. ¿Qué? Claro. Si no, ¿dónde me cambio? Si no salgo con mi ropa, ¿dónde me cambio? ¿En la calle? Me voy, no miro. Todavía me hago bonito. Tengo 14 usos, unos 10 voy a usar. Por lo menos el 29 y poco. Aquí quiero hacer un pixel art. Voy a hacer un pixel art. Bien bonito. Bien chido. Oh, he hecho el jajas.
Es verdad, ¿no? Que esta caña no la puedo usar ahora yo para pa encantar. Pues está usada. Ojo. Me da el truque, claro. Ay. En el principio no puedo encantar con esta, pero ya está usada. Ah, sí, mira, sí puedo. Sí puedo, sí. Sí puedo. Sí puedo. Qué asco de calor. Ay, fresquito. ¡Qué susto, caray! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Salmón, salmoncito, 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 papi. Mira, por aquí, ¿no? Subí, subí. A nivel 29. Perfecto. Sí, es precisamente no es por comida, sino es por nivel. Salmón. Mucho, tío. Vaya F. Te puedo coger estas zanahorias un poquito. Y traer las zanahorias. Pues ese método más rápido, tío. Es el método más rápido. No cabe duda. Pues iba a coger zanahorias y iba a traerlas. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Ok. Semillitas, un segundito. Que no me falta ni que las tire. ¿Por qué no me deja subir? No me deja subir. What the fuck. Este se queda pillado, tío. La verga esa. Se queda pillada a veces. Comita, comita. Pum, pum. Miau. Miau. Un gatito tenemos. Toma, toma. Ya, ya. Oye. Ya, ya. Toin. Tu, 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 tu.
Voy a truco me mató. Vamos a ver si están aquí abajo. En un principio sí, porque una torre puesta. Entonces tienen que ir poco a poco entrando. Huevito, huevito. Vale, se ha estado aquí. Se ha caído un zombie. Uy, uy, cuánto. Me gusta. Vale. Acabamos de hacer la caña de azúcar, básicamente. Seguir trayendo. Setenta. Ah, sí, perfecto. De hecho, mira, voy a hacer un TikTok. Chavales, seguidme en TikTok. Correr. Chicos, acabo de hacer la granja de caña de azúcar aquí en mi mundo. Tengo una caña, una granja de caña de, o sea, de hierro. Y por aquí tenéis mi mundo, una base bastante grande, muy bonita, con muchas cositas nuevas. Así que yo que vosotros me pasaría, estoy en directito. Chavales, acabamos de hacer una granja de caña de azúcar aquí en directito en Twitch. Seguidme, que lo tenéis en mi link, en mi perfil, ya que tenemos una granjita de hierro muy bonita, caña de azúcar y más cosas. Joder. Chavales, que estos son los fails. Chavales, tenemos por aquí la granja de caña de azúcar que la acabamos de hacer en directito en Twitch. Tenéis el nombre en la descripción de mi canal. Seguidme. Granja de hierro, esta es mi base. Estoy casi todos los días en directo. Seguidme, chavales, gratis. Perfecto, chavales, ya hemos hecho el buen spam de TikTok. ¡Yuhu! Vale. ¿Qué iba a hacer yo, chavales? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, seguí tardando con los aldeanos. Vamos, vamos. ¿Esto es azul carito o es piano? Creo que es piano, ¿no? Ah, no, azul claro. Esta me gusta. Esta lana me gusta. Esta lana es muy bonita. Me gusta. Para aquí. Vamos. Aquí tenemos los dos golems que reaparecen porque tenemos los aldeanos abajo. Buah. Por lo menos la parte buena que de aquí no sale. ¿Quién quiere tradear? Ven aquí, chavales. Venid con papi. Vamos a cambiar un poco de pescadito. No sé si era este. Me lo bajaba a 19. ¡Lol! 2, 3, 4. 2. Me edito más. Oh.
A ver qué me da más. Galletitas y sandía. Sandía, sandía. Uf, me cuesta nada. Ah, de galletas, vale. Ah, por dos esmeraldas me da 18 galletas. Muy bien. ¿Cuánto rato, chaval? ¿Cuánto era? 19. Y como eso es de mi propiedad, pues os ayudo. Ahora cuánto vamos a ver. ¿Alguien quiere semillas? ¿Dónde estás? Y tenemos más galletitas. Me gusta, chaval. Ahora tienes la insignia de oro. Eres un fiera, tío. Eres un oficial. Hay que subirlo a experto para ver si nos da las zanahorias de oro. Necesitamos. Sí, es que necesitamos melón y sandía. Porque al fin y al cabo son. Yo no las uso para nada la el melón. O sea, la sandía no la uso para nada. El melón sí, lo comía yo. Pero es que la sandía. O sea, la calabaza yo no la uso para nada. Entonces, claro, se lo puedo vender. Hago bloques y lo tengo. Este nivel. Mitad de nivel otra vez. Perfecto. Vamos a seguir tirando la anita. Así lo oscuro. Perfecto. Me estáis troleando, tío. Quita. Necesito. De momento nada. Cuando la borro aquí. Esto se va afuera, tío. Lo voy a quemar ahí en el cofre que tenemos por ahí. Tengo que hacer de las mesas de pociones, tío. Ese me renta mucho porque tengo carne podrida a punta pala. Ahora, hasta luego. Mari Carmen. A ver esto cómo va. Perfecto, y parece ser que no se está desperdiciando ninguna, bueno, más que estas, pero nada, eso. Gafes de oficio, chavales, gafes de oficio. Vale, me queda medio nivel. De esto me quedan dos usos, prácticamente. Igual espero a la noche. Que ya le queda poco, y mato a un enemigo. Oh. No sabía yo que podías hacer eso. Ojo. Chavales, en la barrita de aquí abajo le queda poquísimo ya, para subir. Estamos en 72 y está puesto en 100, o sea, le quedan 28. No le queda nada, chavales, nada. Y me da un gancho. Me da un libro, me da un gancho. Que ya me dio otro la otra vez, macho. Que no quiero gancho. Ni pescado, si es pelado. No, esto no que se rompe, ok. Esto por aquí, esto aquí. Vamos a usar la otra. Es que tampoco quiero usar esta, tío, porque como se me rompa, no tengo hilo. Ah, voy a dejarla así. 62, sí. De momento yo así lo puedo usar. Yo quiero ganchos, ganchito por aquí. Puerta de valla. No sé qué. Vale, a ver. ¿Por qué puedo seguir tragando, tío? Es que tengo trigo aquí a punta pala. Voy a dejarlo un poco para los animales. Pero además voy a empezar a tradear, tío. Hasta nivel 30 por lo menos. Necesito niveles. Y de hecho voy a coger las zanahorias. Ya que estoy, qué carajo. No, no, vamos a ser tontos. Si me sobra una, pues me la como.
Que tengo un cofre de cadáveres. Vamos a ver. Tienes porque no, no trabajas. Un cofre entero, un. Medio cofre entero. O sea, una. Tengo una vista de cosas y zanahorias. Que no es porque no tenga zanahorias. ¿Por qué no los usas? Ah, que con el control vamos rápido en el barco. O por lo menos te da una sensación. ¿Cómo ha cambiado un barco? A una cama. Uy, uy, tengo aviones aquí abajo, ¿Qué pasa, chaval, A ver. Tú. Tú, patatas. No tengo patatas, sorry. Tengo zanahorias hoy. Vale. Sé que contigo puedo hacer los trozos que yo quiero. 7 esmeraldas que me acabo de sacar. Vale. ¿Y esto? Nivel 30, perfecto. Qué grande, coño. Y, como me apetece. Dos, cuatro, seis. Y 10. Toma. Dos estados de galletas. Sí que sí, porque me sobra. Oh, tiene más. Oh, experto. Esto enfada sospechosos a uno. Ya no puedo subir más, ¿no? No tiene zanahorias. Ay, no tiene zanahorias, tío. Tendré que subir los demás. Ah, le han comido al gato. Voy a subir este de patatas. Claro, que más son tus patatas. Patatas remolacha. Este sea experto. Hay que subir todos, básicamente. Y este. Remolacha también. Patate de remolacha, necesito. Pues no vamos. Bueno, es verdad, voy a encantar, voy a encantar. Vamos a encantar, chavales. Vamos a encantar. Vamos a encantar. Vamos a encantar. Vamos a encantar. Vale, necesito la pistola de Zulin, que ya se me olvidaba. Vamos para allá. Vamos a por la pistola de Zulin. Y encantamos la caña de pescar. Madre, que eso es un juego, macho. Parecía Rocky en sus mejores tiempos cuando jugaba. O sea, cuando hace boxeo. La pieza azul que tenemos ahí, perfecto. Chavales, que no está nada. ¿Cómo me da este? Rapidez 3, 2, este será 1, me imagino. 3, 2. Aprendí mago, ojo. Pues es rompibilidad 3. Pues vaya verga. Empuje 2, aspecto ígneo y empalamiento. ¿Verdad? ¿Qué puedo meter al pico? Y a rompibilidad 3. No, la jugamos con un pico de diamante. Tengo que hacerme más, ¿verdad? Por diamante no pasa nada, todo 13. Porque si me toca un rompibilidad 3 y eficiencia 4, sería un picazo. Porque luego voy a meter eficiencia 5. En cuanto pueda meter bien. De hecho, vamos a juntar esta con esta. Son 6. Si es al revés, son 8. Pues así son 6. Encima, tengo una caña nueva. Tengo la caña nueva. Y rompibilidad 3 con suerte marina. Eso no me da algo bueno, tío. No está nada, lo que son 5 minutos. Ya, pues cortar el dirtito. Que voy a descansar un poquito. Pescados, pescados y pescados. Que no quiero pescado, no es toda la comida que tengo. No quiero pescados. Quiero libros. Quiero libros. Quiero libros. ¿Sí?
hoy va a ser el día del pescado. Hoy es el día del pescado. Hoy es el día del pescado. 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 Por encima del horno. Casi tengo el culo calentito. Tirorito, tito, tirorito, tito. Bueno, carne podrida por lo menos. Es algo que uso para luego para los troleos. Por lo menos. Vamos a guardar aquí el trigo. Seguramente seguiré tradeando con los aldeanos fuera de cámara para que vaya poco a poco teniendo más cosas. Y en el directo de mañana pues tendré los nuevos avances. Pedazo hitbox que tiene la flor, tú. Pues que no me da, tío. Todo peces. ¿Dónde los peces? En el Nufa la amortigua la calidad, tío. Bueno. A mí que no me va a tocar nada, ¿no? Pescar un par de veces más. Mira a ver la granja de hierro que has producido mientras que yo estaba por ahí dando vueltas. Un gancho, otro gancho más, madre mía. Mi Minecraft que me da algo con los ganchos, tío. Me da un mecanismo o algo, tío. Me da ya tres ganchos. Voy a dar un libro, tío. Yo quiero un libro, o sea, no quiero nada más, quiero un libro. Otro mejor, tío. Pues eso. Voy a ver. ¿Qué ha generado esto? Ahora. Bueno, un poco generado, no sé, pero algo es algo. Y nada, gente, lo voy a dejar por aquí. O sea, si os ha gustado, dejad un like. Activa la campanita para más. Dejadme un follow que es gratis, seguidme en mis redes sociales que las tengo aquí arriba. Tenéis los comandos si son más rápidos. Bueno, si son no, son más rápidos, con lo cual los tenéis por ahí por el chat. Así que nada, gente, solito. Hasta la próxima. Chao, chao.